La salida del número 71 del manga de Super no solo nos trajo un capítulo nuevo del manga, sino que incluso podría considerarse uno de los mejores de toda la saga actual del superviviente Granola. E incluso aventurándonos más en uno de los mejores de todo lo que lleva Dragon Ball Super hasta la fecha. Pues además de las grandes cosas que se nos han presentado con respecto a la actual saga, como el plan de los Hita y la importancia de este en toda la trama, pues si vemos lo ocurrido en el reciente capítulo, todo lo que estará por suceder en los próximos números estaría siendo orquestado por Elec y los Hita. Después de todo, el hecho de que Goku y Vegeta se dirijan al planeta cereal para encontrarse con Granola, solo sería uno más de los pasos del plan de Elec y sus hermanos para alzarse por encima de todos en base al poder del control, dejando atrás a sus más grandes amenazas como Granola y los Saiyajin, e incluso en un posible futuro al mismo Freezer. Y por supuesto, la posibilidad de que Gas tendrá algo en especial que no podemos ignorar, pues el hecho de que apareciera el más fuerte del universo en un futuro, fácilmente podríamos pensar que no se trataría de Granola, y sí de otro personaje, siendo este posiblemente Gas. Pero creo y podríamos pensar una de las cosas más importantes y muy interesantes para los próximos números del manga, es sin duda alguna Vegeta y su importancia en esta saga. Si bien el entrenamiento de Goku y Vegeta fue algo importante en este capítulo, como el hecho de enfocar al Ultra Instinto como algo más que se tiene que controlar por parte de Goku, y por supuesto el entrenamiento de Bills y Vegeta en búsqueda de perfeccionar la técnica del Hakai en el Príncipe. Una relación entre el dios y el príncipe que desde capítulos anteriores llamaba mucho la atención, pero que ahora más que nunca se vería muy afianzada y más fuerte que antes. Por supuesto, en el momento en el que Bills le entregaría un arcillo muy parecido al que portan los 12 dioses de la destrucción, solamente como un símbolo que portan todos los que poseen el poder de la destrucción, y siendo este sin duda el mejor momento que nos dejó este capítulo, y que aumenta mucho más las expectativas que se tienen con Vegeta y el Hakai ahora, y por supuesto con la idea de que ahora podríamos estar en camino de ver cómo Vegeta, el príncipe Saiyajin, se podría convertir en el próximo dios de la destrucción del universo 7. Pues si Bills ya lo ha elegido como el portador del poder de los Hakaishin, ahora más que nunca el camino de Vegeta como sucesor de Bills estaría mucho más claro. Sin embargo, pese a que podría parecer esto, yo no creo que eso ocurra, más que nada por lo que significa Vegeta y los valores que ha aportado durante todo Dragon Ball, y que por supuesto ha afianzado durante Dragon Ball Super. Vegeta nunca dejaría a su familia solamente con el hecho de volverse más fuerte. Más bien su búsqueda de poder, además de un capricho personal y como una manera de rivalizar con Goku y evitar quedarse en un segundo lugar, cosa que lamentablemente siempre ha sucedido, lo haría para poder proteger a las personas que más le importan a Vegeta. Tal vez sí protegiendo a otros, pero más que nada para poder proteger a los que le ofrecieron un hogar, y le enseñaron a pertenecer a un lugar. Además, recordando que el hecho de que Vegeta use el Hakai, no solo serviría para volverse más fuerte, si se puede decir, pues uno de los únicos requisitos está muy ligado al pasado de los Saiyajin mismos. Recordando el momento en el que Bills le mencionó a Vegeta que el pasado de los Saiyajin estaba muy relacionado con el Hakai, pues Vegeta siempre había cargado con los errores de su raza, las invasiones y todo el dolor que habían generado, además de los grandes errores de su padre que los llevó a la extinción. Todo esto sería una carga de Vegeta que no lo dejaría avanzar, pero bajo la tutela de Bills, todo esto comenzaría tal vez no a desaparecer, pero más que nada a asimilar, a aceptar su pasado y el de su especie, cosa que lo llevaría al punto en el que estamos ahora, dejando todo tipo de pensamiento en el pasado para poder enfocarse en el Hakai, prácticamente guiándose como un dios de la destrucción, pero que a pesar de todo no parecería dejarse llevar por esto al completo. Sin duda, una gran evolución del personaje que nos podría deleitar ya sea en el siguiente capítulo, o tal vez en el número 73, o incluso mucho más adelante en esta saga, más que nada en el momento en el que Granola y Vegeta se encuentren finalmente, ya sea en el planeta cereal o en algún otro lugar, pues el momento en el que esto pase, el príncipe podría robarse por completo no solo este capítulo, sino incluso la saga completa. Pues el hecho de que todo su entrenamiento con Bills no solo para poder despertar el poder de los Hakaishin, sino lo que conlleva despertarlo, ese hecho de dejar el pasado atrás, pues el mismo pasado y la carga que conlleva eso, es lo que no lo dejaba avanzar. Y ahora podríamos decir que finalmente lo ha asimilado, como ya lo mencioné, algo que cuando llegue el momento podría relacionarse con Granola, pues el pasado y lo ocurrido con los Saiyajin
es algo que no deja de mantenerse en su cabeza, razón por la cual en base a la venganza habría sacrificado 150 años para aumentar su poder. Y ahora más que nunca, al conocer que los Saiyajin se dirigen al planeta cereal, esa venganza sería su único objetivo. Y tal vez, solo tal vez, cuando llegue el momento, Vegeta tome las riendas y en base a eso, nos dé, o en este caso a Granola, un gran discurso sobre el pasado, sobre cómo los Saiyajin dañaron a Granola, e incluso lo podría comprender. Y enfocando toda esa responsabilidad en su espalda, pero no para cargar con ella, sino para desaparecer ese odio de Granola hacia su raza, dejando en lo más alto a Vegeta como el verdadero protagonista de esta saga. Aunque claro, hasta que Goku saque el Ultra Instinto y termine todo como siempre en Dragon Ball. Pero aún así hay que confiar en Toriyama. Poco, pero hay que confiar. Y por supuesto, dejándonos llevar a nuestro lado más fanático, tal vez esto de que Vegeta posee el poder de los dioses de la destrucción, no solo signifique que ahora podría usar el Hakai en su próximo encuentro contra Granola, que no sabemos si ocurrirá, siempre y cuando Vegeta saque ese épico discurso. Pero si llegaran a enfrentarse, ¿cómo es que Vegeta podría demostrar que el Hakai es muy superior a la doctrina egoísta? Tal vez, y siguiendo manteniendo esa teoría, el Hakai termine por darle una evolución no solo como personaje al príncipe, sino también en cuanto a poder. Pues si Goku tiene que controlar su alma para poder liberar el Migate no Gokui, ¿por qué no Vegeta podría controlar su mente para enfocarse en la destrucción, y así lograr una nueva transformación muy ligada al Hakai y a los dioses de la destrucción? Digo, el ki de los destructores se ha mostrado de un color morado. ¿Por qué no podría existir un Super Saiyajin Violeta? Mejor llamado la forma Hakai-shin de Vegeta. No lo sé, la posibilidad está ahí. Y además, como diría Anzu, más figuritas. Todo queda en manos de Toriyama para ver si esta vez, ahora sí Vegeta tendrá lo que merece. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea el significado de que ahora Vegeta posea no solo el Hakai, sino también el arcillo que simboliza este poder? Y si el encuentro entre Granola y Vegeta nos dejará con un gran momento para Dragon Ball Super. Déjame tu opinión en los comentarios, que yo con gusto te leo. Una saga que esperemos mantenga este nivel, y que finalmente cumpla con lo que se nos ha mostrado, y le den un gran momento al príncipe que ya se lo merece. Pero a fin de cuentas sigue siendo un guión de Toriyama, así que solo hay que esperar el próximo número del manga para ver qué nos traerá esta saga para el príncipe. En todo caso, para estar al tanto de esto, puedes suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. En fin, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.